Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días y buenas tardes para los que están del otro lado del charco. Y un poquito, como yo no lo conocí, el padre Mariano y las hermanas no se atreven a ponerse así en la cámara, entonces, bueno, les estuve preguntando a ellas y la que tiene así un testimonio como una anécdota así más fuerte es la hermana Aurelia Martínez. Pero bueno, varias fueron novicias en la época y él fue el confesor de ellas, algunas de las que están en Monteagudo, otras de las que están aquí en Triana, también en Granada. Y bueno, Aurelia nació en Monteagudo, inició el postulantado en el año 53 en Logroño, La Rioja, y el noviciado en el año 54 en Monteagudo, en Navarra. La primera profesión también fue en el año 55, los votos perpetuos en el año 60 también en Monteagudo. Y después fue superior en las comunidades de General Mola, en Madrid, en Quito, en Maracaibo, en la residencia de Granada y en Monteagudo. También fue representante de la Superiora General en Ecuador y más tarde consejera provincial de la provincia de Nuestra Señora de la Consolación. Y actualmente reside en Monteagudo y es la ecónoma de la comunidad. Y bueno, un poquito ella decía que el padre Mariano les dio o recibió la profesión de varias. Pero especialmente ellas eran tres en el grupo, ¿no? La hermana Rosa Baigorri, Teresa García y ella. Pero también me decía que como coincidían en el noviciado, en el tiempo de noviciado con otras que venían antes y demás, que eran 14 novicias que él fue confesor. Y ella decía así, ¿no? Que le llamaba la atención que de ese grupo no había salido ninguna. Y entonces, ¿cuál fue el motivo de ese, la oración del Padre Mariano, el mensaje que él les daba? Dice, porque francamente su confesión era el confesor extraordinario que tenían cada tanto tiempo, pero que les transmitía esa espiritualidad, ese deseo por la misión. Y entonces ella decía que le parece que ha sido como un triunfo de la presencia de él, de su predicación, que no haya salido ninguna de sus connovicias, ¿no? Y bueno, me contaba una anécdota, esto antes de ella entrar en el pueblo, ¿no? Celebrando el mes de las flores, hacían el rosario ahí en el santuario de la Virgen del Camino y después exponían el Santísimo. Estaban un rato en oración y luego se hacía la bendición con el Santísimo y la reserva, ¿no? Y uno de esos días le tocaba al padre Mariano y le llamó la atención a la hermana Aurelia y a la gente, bueno, ella todavía no era religiosa, pero también a la gente que estaba ahí, que él estaba como abstraído, ¿no? Como elevado, no terminaba de hacer la reserva, se quedó un momento así como elevado en éxtasis. Y la gente como que comentaba, pero no termina, le habrá pasado algo, porque bueno, se demoró más de lo normal. Y ella me decía ahora, bueno, yo eso lo sentí, y lo vi, lo sentí, pero después le he preguntado a mucha gente y mucha gente ya no se acuerda de ese episodio, ¿no? Y bueno, eso sería un poquito, esto lo ha referido también en su momento cuando se abrió la causa, al que era el prior en su momento del convento de Monteagudo. Y bueno, esa es un poquito la experiencia de ella. Dice que el padre siempre les decía que tenían que ser como lámparas encendidas en todo momento, ¿no? Y las animaba mucho en la vocación. Otra de las hermanas también me decía que
Bueno, que apenas si conversaban con él, él era el confesor extraordinario, pero que les animaba mucho la vocación y que les decía, bueno, cuando terminaba de confesar, ánimo generoso, como diciendo, camina, no te eches para atrás. Y que eso le daba mucha fuerza. Y bueno, eso que lo veían como un hombre muy santo, muy amante de la orden, que les inculcaba el amor a Dios cuando las confesaba. Y que cuando ellas escuchaban que venía el padre Mariano a confesar, entonces dejaban todo e iban porque sentían que era como el Señor que las perdonaba, ¿no? Que se hacía presente en él. Y bueno, las otras hermanas también me decían eso, que él no era muy, muy comunicativo, pero era muy espiritual, pero que hablaba con su figura, ¿no? Su forma de andar, como que reflejaba mucho esa presencia de Dios en su vida. Y otra de las hermanas también, bueno, recalcaba lo mismo, que tenía un muy, muy buen recuerdo de él y que las animaba mucho eso en la vocación. Entonces eso es un poquito lo que las hermanas me compartieron de su experiencia con él, ¿no? Que esa, les transmitía esa santidad que él vivía, ¿no? Ese amor por Dios, por la misión, por la vocación.